Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un encuentro que tendremos con la palabra de nuestro Dios. Oramos, ¿qué les parece? Iniciamos semana, una nueva semana encomendada en las manos de nuestro Dios para que Él nos bendiga y en esa libertad con la cual podemos caminar con gozo y con entusiasmo, podamos permanecer del lado de la libertad, de aquella que es la verdadera libertad, no aquella que nos ofrece un mundo que nos libera y nos vuelve a someter al mismo yugo de esclavitud en todo sentido. Aquella libertad que nos permite poder avanzar en plena certidumbre de fe, en plena confianza, en pleno caminar. Oramos brevemente. Padre, te damos gracias. Yo te ruego, Señor, tu bendición a nuestra vida expresada en la libertad que nos das para poder permanecer firme, Señor, en tu palabra, en esa justicia que nos ha sido dada a través de tu Hijo Jesús. Señor, nuestras manos entrelazadas en oración se elevan en una plegaria, Señor, para que las palabras capturadas, Señor, hoy en esta mañana, en el hueco de nuestras manos, Señor, puedan ahora elevarse a ti en una plegaria y en una oración. Que tu gracia, Señor, y tu misericordia nos bendigan, Señor, hoy y siempre. Que a la victoria de Cristo, en esa sangre preciosa, Señor, nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mis amadísimos hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios. Ella es la que tiene siempre palabra de vida eterna para nosotros. Y qué bendición poder estar en su palabra. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. El precio de la verdadera libertad. Muchas veces los jóvenes buscan libertad al liberarse de las reglas o de los códigos morales de los padres. La sociedad busca libertad y la buscó en la época de los 60, cuando, entre comillas, asfixiados por las reglas de una sociedad, buscaron su liberación en la droga, buscaron su liberación a través de la libertad sexual, buscaron su liberación a través de una música que les permitiera expresar todo lo que su carne o su alma les requerían. Sin embargo, fuimos hechos presa, las demás generaciones, de la violencia, de las pasiones sexuales que llevaron a tantas, no solamente enfermedades, sino a desvaríos de la sociedad y a la prisión y la miseria humana en la cual cada día nos encontramos. Dice el versículo 18, pero sabiendo que no con plata ni con oro, no con plata ni con oro, que se deterioran, fueron redimidos, dice la Escritura, de sus vanas acciones, no con plata ni con oro que se deterioran. ¿Qué significa la palabra redimir? Si usted la busca en el diccionario, va a encontrar que en su sentido más lato, en el sentido más directo, significa redimir es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Siempre la redención, siempre la libertad está condicionada a un precio que hay que pagar. Y dice la Escritura aquí que no fue con el oro, ni tampoco fue con armas, ni tampoco con toda clase de sofisticación armamentista que nos lleve a una liberación. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿O qué es lo que queremos libertad? Es lo que tenemos que pensar nosotros como humanos para llegar al centro de nuestra realidad, a la existencia de lo verdaderamente que responde a la necesidad de una respuesta existencial. ¿Qué es lo que el hombre quiere liberar? ¿Quiere liberar un cuerpo que después habrá de
caer en alguna enfermedad o habrá de envejecer? ¿Qué libertad una nación que habrá de quedar después destruida, quizás azotada después por el hambre? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué hay que liberar? Porque podemos liberar cuerpos y sin embargo esos cuerpos quedar atados después, sumidos, no digamos ya en la droga, no digamos ya sumidos en el alcoholismo, simplemente sumidos en la depresión. ¿Y qué es lo que libera a una persona de la depresión? ¿Un fármaco quizás? ¿La inhibición temporal de una red neurológica que se limita por el uso de algún medicamento? ¿Y después qué? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que verdaderamente se libera? Se libera el ser de la persona. ¿Y qué es el ser de la persona? ¿El cuerpo? ¿O aquel espíritu o aquella alma que lo mueve a que este cuerpo sea inducido o llevado a tal o cual determinada circunstancia? Hermano, lo importante del ser no radica en lo exterior, radica en lo que somos. Y la Biblia dice que somos alma. También somos cuerpo, pero esencialmente somos un alma. Un alma que trasciende a lo temporal. ¿Y qué es lo que necesita libertad? Nuestra alma. Porque cuando nosotros somos libertados en nuestra alma, entonces verdaderamente somos libres si el pecado ya no ata esa alma a permanecer en esa esclavitud o en esa atadura. Y lo hermoso y maravilloso de la palabra es que solamente hay un solo libertador que puede traer liberación a nuestras almas. Y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Alguien que no tomó las armas para otorgar libertad. Alguien que mediante el sacrificio de sí mismo logró que, como dice la escritura aquí, vayamos otra vez, sabiendo que no con plata ni con oro, que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, redimidos. Es decir, nos dio la libertad. El precio de nuestra libertad fue por él. Sino con la preciosa sangre, el precio de la verdadera libertad no reside en una guerra. El precio de la verdadera libertad reside en un sacrificio. Y regularmente en el sacrificio hay derramamiento de sangre y eso es lo que da la libertad. Nuestra nación fue liberada. 27 de septiembre de 1827, un ejército de las tres garantías entró, una parte de nuestra nación, entró a traer libertad. Y esa libertad, después de tantos lustros, décadas, siglos ya, ha permanecido. ¿Qué es la verdadera libertad entonces? Los hombres piensan en libertad y recurrimos a las armas. Pensamos en libertad y recurrimos a los diversos tipos de sistemas políticos o económicos. Queremos libertad y estamos sumidos en una esclavitud mayor de la pobreza y miseria humana que la que teníamos hace tiempo. Pero dice la Escritura, versículo 19, no fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres. Ellos también estuvieron esclavizados. Esas vanas acciones que no liberan. Pero dice la Escritura, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo. ¿Quién es el único que puede otorgar libertad? ¿Quién es el único que puede redimir? Si nosotros tomamos la Escritura, vamos a ver que el pueblo de Israel no fue liberado por la muerte de un hombre. Moisés mató al egipcio. Pero el pueblo de Israel no pudo ser liberado por haber matado al egipcio. Tampoco el pueblo de Israel podía haber sido liberado si ese pueblo se levantara y acabara con todo el ejército de Faraón. Tampoco se acabara con Faraón. ¿Mediante qué fue liberado ese pueblo? Tampoco fue liberado por los grandes milagros que se hicieron. No fue liberado por los grandes prodigios que se manifestaron. No fue liberado por eso. Fue liberado por el sacrificio de un cordero y de la sangre puesta en los dinteles de las puertas, que pudo suceder que el ángel destructor, el ángel de la muerte, no pasara sobre ellos y los destruyera.
¿Qué los liberó? El sacrificio de un cordero. ¿Qué pudo hacer que ellos pudieran salir de esa esclavitud de la cual no podían librarse? Sino solamente el sacrificio de un cordero. La verdadera libertad está dada no por el sacrificio de un cordero que ellos sacrificaron en aquella tarde. Nuestra verdadera libertad está más allá, manifestada por, dice, la preciosa sangre. Y la escritura se detiene allí, sino con la preciosa sangre. ¿Y por qué es preciosa? Porque nos liberó, porque nos permitió tener acceso a Dios. ¿Quién tenía acceso al santuario? Solamente los sacerdotes, y presentando sacrificio por sí mismos y por el pueblo. Pero cuando Él, el Cristo padeció y entregó su espíritu al Padre y pudo perdonarnos, entonces aquel velo, dice la Escritura claramente en el Evangelio, se rasgó en dos. Se rasgó en dos. Es decir, hubo libertad de acceso al santuario. Pudimos entrar. ¿Por qué? Por la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo, quien para esto estaba designado previamente desde antes de que el mundo fuera establecido y fue revelado al final de los tiempos. ¿Por causa de quién? De nosotros, los que estábamos en esclavitud. ¿La esclavitud de qué? La esclavitud del pecado, que es lo que verdaderamente ata, que es lo que verdaderamente hace que un hombre o una mujer puedan seguir bajo el yugo de esclavitud, que no puedan dejar las drogas, que no puedan dejar el alcoholismo, que no puedan dejar el pecado, sus tendencias pecaminosas, sus inclinaciones a violentar la vida de otro, a violar la integridad de otros. Y luchan y quieren, pero no pueden porque son esclavos de sus propias pasiones. Y solamente hay uno que puede liberar al alma, y ese es el Cristo. Tenemos un Dios de libertad, un Dios al cual nos acogemos, y si llegamos a Él, somos puestos en esa libertad hermosa. ¿No fue la espada, hermano, de Pedro la que los libró de esa turba que venía a prender al Señor? ¿No fue el hecho de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco lo que logró que ellos pudieran ser libertados? ¿No fue, hermano, no fue el hecho de una insurrección como sucedió con los macabeos lo que otorgó una libertad a ese pueblo? La libertad la otorga Él, ¿sí? En un sentido, en otro. Libra las almas y en un tiempo futuro nos liberará. ¿Pero qué es lo que libera? Antes de liberar a este mundo, libera primeramente los cuerpos. Redime los cuerpos. Y ya después, cuando Él ejecute la redención, entonces vendrá y redimirá. Y las cosas serán hechas nuevas. Los cielos, los elementos serán fundidos. Y entonces habrá cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Dice la Escritura, fue revelado por causa de nosotros, los que por medio de Él han creído a Dios que le resucitó entre los muertos y le ha dado gloria para que su fe y su esperanza estén en Dios. ¿En quién está puesta nuestra esperanza de libertad? ¿Que no esperamos acaso al Salvador, al Redentor? Y si le esperas, ¿para qué le esperamos? ¿Le esperamos solamente para verle sobre los cielos y saber que Él viene? No, hermano, le esperamos para ser redimidos por Él. Cuando Él venga, el príncipe de los pastores aparezca en los cielos dando su señal y la orden a sus ángeles para que reúna a sus escogidos de los cuatro vientos, entonces vendrá la redención. ¿Qué esperaba Simeón? Él esperaba la redención de Israel. ¿Y qué fue lo que vio? A un niño presentado en el templo. No vio a un libertador en el sentido de un gran rey con un poderoso ejército para que pudiera liberarles. ¿Qué fue lo que liberó? Y si nos vamos a la Escritura, vamos a ver esa gracia de Dios. ¿Qué fue lo que liberó a Barrabás? Aún el ladrón. El que Cristo permaneciera entregado a Pilato, al Imperio Romano. Dice la Escritura en otra porción, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 38, dice que crucificaron junto con él, junto al Señor, dos ladrones,
uno a su derecha, otro a la izquierda. Y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Es decir, burlándose. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué decías que en 3 días reedificabas el templo? ¿Que lo destruías? Porque él se entregó. ¿Tú qué decías que derribas el templo y en 3 días lo reedificas? Si eres hijo de Dios, líbrate, decían ellos, líbrate a ti mismo y baja de esa cruz. Y yo encontré una misericordia de Dios. ¿Por qué él no bajó? ¿Por qué él permaneció en esclavitud, atado a ese sufrimiento, a ese sacrificio? Por tu liberación y por la mía. Él podía haber bajado y podía haber destruido solamente con el resplandor de su gloria. Así como sucedió con Juan en la isla de Patmos. Solamente con su presencia hubieran quedado ciegos. Si Pablo quedó ciego cuando él se manifestó, solamente pudo escuchar su voz. Podíamos haber sido liberados así como fue libertada la iglesia cuando el Señor se presentó a Pablo. ¿Cómo cesó la persecución de Pablo en contra de la iglesia? Con la presencia de Cristo. Su presencia y su gloria son suficientes solamente para detener toda persecución. Derribar a uno. Solamente eso, su presencia. Pero ¿por qué no bajó de la cruz? ¿Por qué se ató a sí mismo? Para que nuestras cadenas, nuestras sogas que nos tenían atados, pudieran caer y nosotros ser liberados. Gózate entonces. Si estás en Cristo, estás en libertad. Si estamos en Cristo, seguimos en esa libertad. Líbrate a ti mismo. También, de igual modo, se mofaban los principales sacerdotes junto con los escribas, los ancianos y los fariseos. No solamente una facción de la cohorte sacerdotal, todos, ancianos, escribas, fariseos, diciendo, salvó a otros. No sabían lo que habría de acontecer después. Salvó a otros. No, allí estaba salvando. Aún en su sacrificio estaba salvando. Salvó a otros. ¿No podrá salvarse a sí mismo? La palabra. ¿No podrá ser libre de ese castigo? Sí podía ser libre, pero recibió los escupitajos, los puñetazos, los insultos, las mofas, los golpes con la caña en su cabeza, para que tú y yo pudiéramos ser librados. ¿Librados en qué? En nuestra alma, para que podamos caminar con libertad. Salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos en él. No, no, no. No bajó él. Lo bajaron. Lo que él sí habría de hacer es levantarse. Y levantarse de entre los muertos. Lo bajaron de esa cruz. Pero él se levantó de entre los muertos. Que baje ahora. No, 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 no bajará. ¿Por qué no baja? Porque quiere liberarnos. ¿Por qué no bajó de esa cruz? Porque nos habría de levantar a ti y a mí. ¿Por qué no tomó una espada? Porque no quería liberar nuestros cuerpos, quería liberar nuestras almas. ¿Mediante qué? Mediante el precio de sangre de su propia cruz que habría de otorgarnos la libertad. El precio de la verdadera libertad no está en una gran liberación. El precio de la verdadera libertad está dada por un sacrificio que se entrega en ofrenda perfecta a Dios. Para que veamos y creamos en Él. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora si se ha complacido en Él. Que lo libre ahora. ¿Quién te puede librar? El mismo que tiene el poder para liberar lo mismo que aquellos hermanos, lo mismo que nosotros hoy. Que lo libre Él, sí, y Dios es lo que hizo. El Padre lo levantó con su Espíritu Santo de entre los muertos. El poder, dice la Escritura en Corintios, del Espíritu Santo se levantó y nos hizo libres.
Seguimos hablando de ese Dios de libertad. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Termino con el ejemplo precioso de nuestro Señor en la cruz. ¿Qué liberó aquel hombre en la cruz cuando entregado a consecuencia de sus actos, en específico el hurto, el robo, padecía como ladrón en esa cruz junto al Señor? ¿Qué lo liberó? Lo liberó el perdón del Cristo. Y no lo liberó en su cuerpo, pero liberó lo más importante, que era su ser interno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acabará el sufrimiento, se acabará aquello para lo cual fuiste llevado a esta cruz. El hombre y la ley humana lo que hace es, en la justicia humana, llevarnos y entregarnos en esas cruces. Pero aún el Señor, nos liberó de la maldición y del poder de esa ley para que podamos ser libres. ¿Qué es redimir? Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y ese precio por el cual tú y yo fuimos redimidos es la preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo para nuestra liberación. Así es que, hermano amado, empezamos un día en libertad. Empezamos una nueva semana en el gozo y en la esperanza de la libertad que ya tenemos y de la libertad gloriosa, dice la Escritura, que espera a aquellos que estamos en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador. La libertad gloriosa. Si hoy gozas de una libertad en Cristo, la libertad que viene es mejor, es una libertad gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Porque entonces todo esto mortal acabará y entonces vendrá lo inmortal, cuando entonces ya no habrá nada que nos detenga para estar con Él, el Dios de libertad. Terminamos, amados hermanos, encomendando nuestras vidas y agradecidos con Dios por la libertad otorgada en Jesús su Hijo. Padre, gracias, gracias Señor, gracias. Porque es tu hermosa libertad la que nos permite caminar, Señor, siempre en esa victoria. Gracias, Padre, porque no hay mayor gozo y fuerza, Señor, sino el saber que estamos en libertad. Que podemos, Señor, volar, que podemos caminar, que podemos, Señor, seguir adelante sin estar atados, Padre. Sin estar atados, Señor, a nada que nos ate o que nos haga, Señor, estar prisioneros, Señor, de la depresión, de las drogas, de tantas cosas que solamente tú puedes, Señor, proveer esa libertad. Gracias, Señor glorioso, gracias. Te rogamos, Señor, y yo te ruego en lo particular, que en este día, Señor, no te digo que nos des libertad solamente, sino que nos hagas vivir en esa libertad. Libres, Señor, de la opresión, libres de los pensamientos, libres de la condenación, Señor, libres de todo aquello, Señor, que nos hace y nos quiere hacer regresar a lo que estábamos. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres y somos libres en ti. Gracias, Padre, por tu victoria en Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Mis amados hermanos, sigamos caminando en esa plena certidumbre de fe y de confianza que somos libres en Él, libres. Y si además de la libertad que nos ha dado, podemos tener en nuestra nación la libertad para seguir adelante, pues gloria a Dios. Libertad sobre libertad. Les dejamos, Dios les bendiga. Hermana Otilia, que el Señor la siga restaurando. Ayer no vi a mi hermana Jacqueline, la quería saludar. Quería presentarle a mi esposa y no fue posible. Espero que siga bien junto con su amado esposo igualmente. Que la bendición, nos dio mucho gusto ver a algunos hermanos de nuevo reintegrarse. Mi hermano Efraín, mi hermana Claudia, mi hermana Lucía, gracias a Dios.
qué bueno que nos cuidamos, hermanos, y seguimos adelante. Que el Señor les bendiga, buenos días, cuídense mucho. Si Dios quiere, como dice el apóstol Santiago, si Dios nos da vida y si Dios quiere, nos vemos mañana. El Señor los bendiga, un abrazo, cuídense mucho.